¿Puedes hacer tus preguntas? Sí, adelante, fluyendo. ¿Qué fue lo que experimentó en un principio cuando sientes el bloqueo que no veía, que no sentía? Bueno, ¿y cómo sí. de pronto De pronto, llega esa apertura? ajá, bueno, yo pues obviamente que llegué con un miedo porque no había logrado en otras ocasiones ver nada, no soy una persona de visualización fácil. Entonces pues me fui relajando, muy, muy padre. Pero hasta que la verdad, cuando me empezaste a preguntar, que dijiste voy a hacer preguntas, lo primero que venía a mi mente salió y era algo, la entidad de José que estaba en mí. O sea, ya salió y pues me sentí muy, muy contenta, muy a gusto de haberme liberado, que luego ya ni quería hablar. Y luego pues sentí cuando ya me transporté con mis papás, mi Con el tío, mamá, mi con el papá perrito, papá Pepe. Pepe, muy contenta. O sea que a Estar partir de que se va José. José, siento una apertura diferente. ¿Y esa luz que le acompaña en un principio es papá Pepe o alguno de ellos en ese que se van, se recuerdan? No, no, no. La luz estaba muy hermosa, pero no la relaciono con alguna de mis papás, no. No, luego fue una sensación muy bonita porque los vi y pude cerrar el círculo, ¿verdad? Del perdón, sobre todo con mamá Ñaña, el daño ¿Y que. ya es posible la visualización? No tanto, no, pero es más el sentir, el sentimiento. En mí soy más, yo creo que soy más sensible que Más visual, sensitiva, más sensitiva que exactamente. visual. Bueno, esos son uno de los canales perceptivos y qué bueno que Sí, tengamos varios. así es, qué bueno. Y luego ya, pues sobre todo arreglar con mi niña interior, que siento que era la más lastimada de todas. Y fue lo que más me encantó. Bueno, todo me encantó, pero estar en paz con mi mamá Ñaña y tranquilizar a mi niña interior fue algo muy bien. Y Adelante, bueno, adelante. y esto pues es la última de las experiencias que he tenido es esta con ustedes, porque he estado buscando por 30 años. A partir de que me diagnosticaron la fibromialgia, he estado buscando, he conocido, te digo, desde Connie Méndez, todas las que me puedas de libros de superación y de conocimiento en esto, en la espiritualidad, de Brian Weiss, hasta hice cita con el doctor, de muchas vidas, Brian muchas West. Brian Weiss, pero pues me la dieron al año, entonces ya no fui. Bueno, regresiones y he tenido cursos con el doctor Oscoy, soy terapeuta de Energy Medicine, he tomado mucho Reiki, he ido con muchas personas que me lean hasta el café. Pero el día de hoy, ¿qué sucede entonces? El día En de. estas 2 horas. En estas 2 horas sucedió sobre. Siento que salió algo de mí. Que salieron las ataduras, ¿verdad? Que yo tenía, que yo sentía. Y pues vamos a ver a la noche, a dormir rico y a hacer una vida nueva, a renacer, ¿verdad? Qué Que los bonito, qué bonito. últimos años de mi vida, que Con bueno, Elsa, unos qué. 10, 15 años más, ¿Verdad que sí? Que sea así ya como sea gusta. padre a gusto. ¿Qué consejo le quisiera usted dar a las personas que están en esa búsqueda y que de pronto sienten que, pues no, no, no es lo que no encuentran? Que dejen un ratito. Yo buscaba y con un afán y nada me decepcionaba y descansaba. Y decía ya no, pero el ya no, siguen adelante. Síguele porque hay un caso de oro al final del arco iris y nos está esperando. Y yo siento que para eso lo estamos experimentando, para que los problemas, para seguir adelante y buscar. A eso venimos, a aprender. Entonces no hay que. No claudiques, sigue Exacto. adelante, siempre sigue adelante. Hay que morir en la raya. Los árboles morimos de pie.
Ay, qué bonitas palabras. Bien.